Comandante, bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches, a sus órdenes, ¿cómo están? Bueno, yo quisiera empezar por mesa redonda, ¿no? El día de hoy se han dado algunas directivas nuevas, un aforo que dicen no más de 15.000 personas. Nos preguntamos cómo se contaría ese aforo. Y por otro lado, el tema de comprar para llevar, pero sigue siendo un lugar bastante complejo de controlar en el tema de afluencia. Bueno, sí, lamentablemente, pues la situación que hemos atravesado presente año a muchas personas las ha obligado a cambiar su reactivación económica, el rubro que tenían normalmente. Eso ha incrementado el tema de que muchas personas de los diferentes conos de la ciudad de Lima concurran a hacer compras para poder revender, si se puede decir así, en sus zonas los productos que en Mesa Redonda tienen precios mejores para el mercado. A esto hay que sumarle que muchos comerciantes también, al ver que la gente no ingresa a sus locales, contratan personas para que saquen su mercadería a la vía pública también a vender. A esto le sumamos los informales que están, como los vemos todos los días en la parte externa, que ya sumando todo, pasamos el medio millón de personas. Entonces, justamente nosotros, en el Cuerpo de Bomberos, tomamos una decisión con el señor alcalde de Lima para que una estación de bomberos permaneciera los 31 días en la Plaza Castañeta y recortáramos los tiempos de llegada debido a la cantidad de personas que se veía que iban a venir. Esta estación de bomberos está funcionando, van tres unidades, va una compañía de bomberos completa. Se traslada a la Plaza Castañeta, tienen una carpa ahí y están articulados con la Policía Nacional, Serenazgo, está Defensa Civil y Fiscalización. Sí, este equipo que se ha dispuesto para este trabajo está dando los resultados. Hemos atendido en lo que va de esta quincena aproximadamente 24 casos de desmayos, desvanecimientos, personas de la tercera edad que han tenido problemas en el traslado dentro de la parte que corresponde pues al bomporio de Mesa Redonda. Señor Casareto, buenas noches. Hasta el año pasado, en estas épocas, la mayor fiscalización iba, aparte de luchar contra la informalidad, el caos, el desorden, a la venta, a evitar la venta de artefactos pirotécnicos. Hoy, con toda la fiscalización que se tiene que hacer por el COVID-19, entre ellas los protocolos y ya lo que estamos viendo, ¿no teme que pueda volver a ocurrir una tragedia como la del 2001 o cree que esa parte, digamos, ya la hemos erradicado completamente? Bueno, la ordenanza que tiene la Municipalidad de Lima y varios municipios a nivel nacional es la prohibición de la venta y el uso de artefactos pirotécnicos. Esa ordenanza faculta a la Policía Nacional al área de fiscalización a poder intervenir a las personas que de manera clandestina, en mochilas, en diferentes formas, quieren vender este producto. Yo creo que ahí sí se ha hecho un trabajo de inteligencia por parte de la Policía Nacional para que esta situación no se dé, sobre todo en este lugar tan delicado como es Mesa Redonda, por la cantidad de gente que concurre. Pero aquí hay que hacer un llamado, hay que hacerle ver a los padres de familia, que son los que buscan a los clandestinos, que visiten los hospitales del niño, el Instituto Nacional del Niño en San Borja, y vean la situación de los niños que de alguna forma se encuentran en tratamiento por más de un año para recuperar pues la situación que vivieron producto del uso de artefactos pirotécnicos. Yo creo que ese llamado a la conciencia de los padres, a no buscar al clandestino para que compre este tipo de productos, el tema de la intervención de las autoridades correspondientes, va a evitar que esta situación progrese o de alguna manera aumente y se genere un tema sin control. Entonces, creo que ahí sí se está trabajando, es un tema muy, muy delicado. Las municipalidades andan haciendo de alguna forma el trabajo preventivo en el mal uso pues de estos artefactos pirotécnicos y las consecuencias que causan. Quisiera yo preguntarle, señor Casareto, por la propuesta que ha planteado el día de hoy el representante del Colegio Médico del Perú. Él está
solicitando que se pueda dictar un nuevo confinamiento desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero, justamente para evitar las reuniones, las aglomeraciones, ahora que vienen fechas tan importantes y sentimentales, sentidas, ¿no?, como la Navidad o el Año Nuevo. ¿Cuál sería? Esto es una decisión que todavía no se ha tomado, ojo, es una propuesta, pero ¿cuál sería la posición de usted, que representa al Cuerpo General de Bomberos de Lima? ¿Estaría de acuerdo? Bueno, la posición del Cuerpo Bombero va a ser, siempre la intención nuestra va a ser de servir. Nosotros estamos al servicio de la comunidad, nosotros siempre hemos estado pendientes de las necesidades de la población. A mí me parece que como institución nosotros tenemos que salvaguardar la vida de las personas. Y si para ello se tomara alguna medida de esta naturaleza, nosotros vamos a estar prestos a atender las necesidades de la ciudad y sobre todo a poder estar prestos a responder para si es que hubiera el incremento este que al parecer se avecina y que todos estamos pues tomando las precauciones, retomando las precauciones, porque había habido este descuido que hemos estado viendo pues en diferentes ámbitos, ¿no? Fiestas sociales, fiestas clandestinas, fiestas ocultas, este tema que vivimos el día a día en la parte de los ambulantes, en la parte del público que ha descuidado totalmente una situación pues que debió mantenerse por lo menos con el temor de que volvamos a contraer este virus. Sin duda. Y ahora lo estamos viendo pues de verdad en un crecimiento muy sigiloso, pero que está produciéndose el crecimiento nuevamente de estos contagios. Nuestra posición va siempre a estar atentos a las disposiciones del gobierno. Además, ustedes han participado en primera línea, ¿no? También, sin duda, en esta lucha contra la pandemia. Para finalizar, señor Casareto, una pregunta a manera de reflexión, porque diciembre debe ser el mes en el cual más emergencias, termino con la idea, más emergencias se suscitan en diciembre, ¿no? Un llamado a la reflexión a los ciudadanos, porque vemos también que están muy ansiosos, hay muchos accidentes de todo tipo, ya no solamente incendios, que ustedes tienen que ir a socorrer. Y yo entiendo que en medio de la pandemia ustedes también están con su mascarilla, o sea, para ustedes se les hace más complicado, el doble de complicado atender una emergencia. Sí, por supuesto, estamos en una situación en que a veces el incendio hace que pierdas la noción del control de la mascarilla. Usamos unas máscaras especiales para entrar a extinguir fuego, pero cuando salimos viene un poco el descuido, cuando atendemos emergencias médicas, que es donde mayormente los casi 1.200 bomberos que estuvieron complicados en la vía Panamericana y vía Mongrú, fue por el descuido en el momento de las atenciones médicas que teníamos en diferentes circunstancias. Pero nosotros queremos hacer una recomendación. Las emergencias que nos están haciendo concurrir son emergencias por sobrecalentamiento de cables, porque se sobrecarga un tomacorriente con 3 múltiples de enchufe y a eso se le agrega pues 9, 12 enchufes de luces de luces de Navidad para el nacimiento, para el árbol, para la ventana, para las puertas, entonces los balcones, y no se dan cuenta pues que se va a generar de todas maneras sobrecalentamiento y mucha gente deja las luces desde las 6 de la tarde, 7 de la noche hasta el día siguiente. Otras se van de su casa y las dejan prendidas, cuando las luces se deben usar de 6 a 10 de la noche, de 7 a 11 de la noche, y se tiene que apagar. No podemos dejar la casa con las luces prendidas. Muy Ese es un tema de los que participamos los bomberos, sí, ¿no? Muy interesante. Entonces, el otro tema que participamos... Sí, muy interesante lo que nos está diciendo, porque todos estamos concentrados en el tema de aglomeraciones, aforos, pandemia, COVID-19, pero la verdad es que también existe el otro punto, y es que cuando llegan las fiestas navideñas, todos nos ilusionamos, armamos el árbol, ponemos la bola, y como dice el comandante, usamos muchos cables en un solo enchufe, y eso es sumamente peligroso. Gracias por la recomendación, señor Mario Casareto, y por estar con nosotros esta noche. Tenemos